Hola amigos de YouTube. Bueno, este video es un bonus track para todos ustedes, para que se suscriban. Y bueno, hoy les voy a mostrar este que me he copiado de un CD original de Windows 95, ¿no? Porque está incluido, y lo he copiado. Así que se trata de un juego llamado Over, que a su vez, cuando son computadoras antiguas, ¿no? Como en el caso de mi compañera tiene computadora antigua, y cuando son así genéricos, cuando está apagado y enchufado, todo así, todo enchufado, y no tienes que prender la computadora de las antiguas, tienes que meter el CD y recién lo prende y ahí se va instalando el sistema operativo. Entonces, bueno, una vez que se haya instalado ese sistema, ta, 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 y seguir las opciones, y bueno, te quieres reiniciarla o no sé qué, y bueno, y cuando quede ya supuesto el sistema operativo Windows 95, queda este juego llamado Over, como está ahí. Así que vamos a hacer la presentación de este juego ahora mismo. Así que vamos al juego. Espérenme un segundo. Bueno, vamos a F2 ahora. Bueno, estas son las banderas rojas que van agarrando las naves azules. Y yo sé que va agarrando acá la bandera azul. Bueno, va buscando la bandera, las naves. Y por ahí te choca, ¿no? Como te ven. Así que, bueno. Bueno, ahí me agarró una bandera roja, las azules, las naves, ¿no? Vamos a tratar de buscarlo por acá, ¿no? Las que están en el piso solamente te gira la nave y te va llevando rápidamente. Bueno, ahí tenemos los... ¿Ves? Esos son para ponerle a las naves las paredes o según... ¿Cómo se llama? Vamos a buscar la bandera rápidamente. Se puede poner pantalla grande, pero se ve feo la imagen. Así que con este tamaño predeterminado se ve, se ve bien. Bueno, me chocó. ¿Ves cómo te lleva derechitamente cuando te gira eso? Y bueno, a ver, vamos a ver, me falta una bandera. A ver, me falta una para terminar el juego. Y si no la agarran ellos. Bueno, y sé que está en el piso. Si te pasas por encima de los. Te chocan ahí, ¿eh? Y si te pasas ahí te quitan las banderas. Las que están en el piso, ¿no? Te sacan la bandera, te lo arrestan. Ahí tengo una bandera. Y miren, ganó. Bueno, bueno, falta una bandera. Bueno, esas cosas coloradas son las que te chupan y... Disculpen la palabra, pero te chupan y te queda ahí pegado. A ver si hay una bandera más allá. Creí que había pasado el nivel, pero no. Vamos a ver. Vamos a buscarla. A ver, vamos a buscarla, A ver, dijo el ciego. Por si no me agarran la bandera y me cagan a mí. A ver, porque como son dos navecitas, la cuestión es que cuando son dos naves te lo cagan encontrando banderas, así que hay que evitar que no nos ganen ellos, así que a ver si buscamos la bandera. Bueno, te están chocando acá, casi nos choca. Pues se hacen los giles las naves, se hacen los giles y te chocan, ¿ves? Y bueno, tenemos tres de las paredes, ¿no? Son como vallas o como para que. Bueno, y esa escudo no sé para qué.
Nos falta una bandera y estamos buscándola. Si nos ganan esto, me cagan, como dije. Ahí está la bandera. Vamos por allá. Así que ganamos, a ver si pasamos de nivel. A ver. A ver si pasamos de nivel. Y bueno, pasamos de nivel. A ver, a ver, a ver. Acá tenemos una pared. Bueno, como siempre, nos están agarrando la bandera. Mientras más naves, peores, porque son los que van encontrando banderas y me... Mientras más nivel pasemos, más banderas tenés que buscar, ¿no? Como te indica ahí en el cuadradito rectangular o rectangular. Bueno, ese te va cambiando el mapa, ¿eh? Recién cuando agarramos los iconos, ahí cambió el mapa, ¿no? Bueno, suscríbanse si les gusta o no este juego, ya que ustedes no han mirado. Encontramos una bandera roja de ellos, ¿no? Ese que está ahí indicando en el espejo. Bueno, esos son de ellos. Bueno, lo agarró y me... y... oh, me ganó. Bueno, vamos a escribir el nombre, ¿eh? En el juego estelar, ¿sí? Vamos a poner mi nombre. Esta es la puntuación. Puntuación 18. Y bueno, voy a aceptar. Bueno, esperemos que siga. Sí, esperemos aceptar. Bueno, hacemos una vez más y después. Ese icono de la navecita que va girando, ese es para camuflarnos, ¿eh? Tenemos que juntar mucho para poder camuflarnos sin que las naves nos vean. Ese icono blanco es cuando apretar la D, el botón D, nos podemos camuflarnos para que las naves no sepan dónde estoy. Pero bueno, tenemos que seguir juntando porque si no después ven cuando nos juntamos los iconos y nos servirá de algo. Pero bueno, vamos a buscarlo rápido porque si no estamos buscando. Han encontrado la nave. Han encontrado la bandera. A ver. Me tiro por uno más por acá. Bueno, vamos a ir buscando por acá. Bueno, para controlar esta nave, solamente las flechitas del teclado, ¿no? Las flechitas de que está de arriba y abajo y de la derecha a la izquierda. Bueno, la flechita que va hacia arriba es para avanzar la nave y la de abajo es para parar la velocidad o para frenar, digamos. Y lo costado que le dije yo es para girar por ambos lados de la nave. Así que bueno, ahí las opciones nos indica cómo. Oh, bueno, están agarrando y yo hablando. Bueno, ahí encontramos la nuestra. Bueno, ahí agarramos la pared. Está allá. Una acá y la otra está allá arriba. ¿Dónde está? Si nos paramos en ese coso verde de ese icono, nos quita la bandera. O sea, nos pone en el lugar donde está. Si no me equivoco, es ese el icono del que está ahí sobre el piso, ¿no? Si topamos con eso, nos quita el... O sea, nos resta la bandera y nos pone en el lugar donde está, ¿no? Bueno, ese es para saltar, ese resorte, ¿eh? Bueno, este que está ahí, ese colorado verde, te quita lo que le dije yo y te lo pone en el lugar donde está para volver a agarrar la bandera. Pero bueno,
Vamos a seguir buscando para no seguir hablando. A ver, vamos a ver dónde está. Ese es el escudo, no sé para qué el escudo. Que es este. Cuando voy a agarrar el escudo. Ese es para... ese que está ahí. Ese es el visor. El visor del mapa. Y se va cambiando si va agarrando los visores, ¿no? O sea, el display, digamos, del mapa. Va cambiando de display, se va agarrando muchas veces. Y ese es para girar la nave. Y te hace... o sea, ve... casi... como les digo, si me topo con eso, me quita... me resta la bandera y me lo pone donde está. Ahí está la bandera, mira, hay dos juntas ahí. Y ya gané más. Bueno, suscríbanse, ¿no? Es un bonus track que yo le tengo dejado por si estoy con mi hermano. Así que bueno, suscríbanse. Esta es la previa del día del amigo. Así que estamos jugando al Over. Como le dije, que va incluido en un CD original de Windows 95. Cuando haya pasado todos los Windows, se incluyó Windows 95. Ve, como les dije yo, ahí vamos a subir. En un segundo. Uy, nos bajó la bandera. Qué sinvergüenza. Por acá estaba. Vamos a subir por acá. Bueno, como les dije, si ponemos pantalla completa, se pone. No se ve casi. Ve cómo nos gira y nos lleva de derecho. Justo caí ahí. Como les dije, cuando pone pantalla completa, casi nada se puede ver la imagen. Bueno, tenemos un resorte. Bueno, pero vamos a bajar la bandera. Esos son los que te va chupando y se va quedando pegado hasta que te suelta después. Los colorados me refiero, ¿no? Estamos hablando. Si te topas con eso, te chupa y te queda pegado. Uy, no. Bueno, ahora sí. Pongamos Master. Y bueno, así a su vez va pasando niveles. Y bueno. Suscríbanse y... y bueno, espero que la haya disfrutado del juego, ¿no? Y bueno, yo me voy, soy Intemix DJZ-Byte para todos ustedes y el día de amigo. Adiós.